asumiendo nuestro compromiso, como lo hicimos el pasado 2 de enero, que hicimos una importante reunión en el marco de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, en lo que tiene que ver con el segundo vértice, como es el fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana. Usted sabe muy bien que acá no existía ningún dispositivo de vigilancia y patrullaje, no había coordinación con ningún órgano de seguridad del Estado, y desde acá anunciamos el 2 de enero la intervención de la policía del Estado de Nueva Esparta. Ya hemos hecho un trabajo en estas semanas que han transcurrido. Usted sabe muy bien que el año pasado hubo 200 víctimas de homicidio, lamentablemente, en este estado, un estado netamente turista, un estado pues que se dedica prácticamente al turismo, y es necesario responsabilidad del Estado venezolano garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad de todos los margariteños y margariteñas, pero también de todos los turistas que vienen a disfrutar de esta hermosa isla. Y nosotros hemos hecho un estudio importante en la policía y queremos anunciar lo siguiente. Por ejemplo, del total de la policía, solamente el 75% están dedicados actualmente a actividades operativas. Eso tenemos que mejorarlo, adecuarlo, actualizarlo. Tenemos 129 armas extraviadas sin ningún tipo de informe, de reporte, en lo absoluto. Tenemos 74 casos de funcionarios con registros penales. Tenemos 50 casos de denuncia por violación de derechos humanos. 112 radios totalmente inoperativos. 150 funcionarios vinculados a causas penales. 35 oficiales de policía vinculados a delitos de homicidio. Y 7 vinculados a delitos de secuestro. Esta es la policía que recibió mi general en jefe, Carlos Mata Figueroa. Ahora venimos con la segunda fase del proceso de intervención, a una reestructuración profunda de la policía del Estado de Nueva Esparta, a un proceso de adecuación, de estandarización, para ir seguir avanzando hacia el nuevo modelo policial y bajo los lineamientos y coordinación del Consejo General de Policía, una instancia de asesoramiento, de planificación de este ministerio, que es el órgano rector del servicio de policía. Por eso es que nosotros estamos acá asumiendo el compromiso de seguir incrementando los niveles operativos de la policía del Estado de Nueva Esparta, así como también de otra policía. Así que no se descartan otras intervenciones de otras policías que no están cumpliendo con sus labores en el resto del país. Por eso que nosotros vamos a fondo, y a que los gobernadores y alcaldes asuman su responsabilidad constitucional en la adecuación del nuevo modelo policial de los cuerpos estatales y municipales de las policías. Bueno, igualmente queremos informar que ya hemos comenzado la construcción del 171 con el sistema de videovigilancia. Aquí estaban unas cámaras que había hecho el antiguo gobernador y el 60% está inoperativa. Ahora mismo estamos invirtiendo 21 millones de bolívares en la construcción de un verdadero 171, un centro de atención de emergencia con un sistema de videovigilancia en las áreas más vulnerables, que estamos haciendo la georreferenciación del delito acá en Nueva Esparta. Igualmente, después de carnavales, estaremos haciendo una reunión importante con la Cámara Hotelera, el Ministro de Turismo, con la finalidad de incorporar con el Comandante General de la Milicia a la Milicia Bolivariana a la seguridad de los hoteles de todo el Estado, sean públicos o privados, para firmar un convenio con la gobernación y seguir avanzando en los compromisos que asumimos el pasado 2 de enero. También queremos informar que en el marco de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, nosotros vamos en la construcción de 9 canchas deportivas acá en el Estado de Nueva Esparta. También 12 centros de formación socioproductiva conjuntamente con la gobernación. Instalación de 12 escuelas de arte, que también es una parte importante desde el punto de vista de la prevención integral y la convivencia solidaria. Y también tenemos desarrollo de programas Riva Joven. Vamos a desarrollar 9 programas en diferentes municipios, y también con el sistema de orquestas sinfónicas juveniles e infantiles de Venezuela, el apoyo a esa campaña de prevención como es la música, o con la música sembramos valores para la vida, que tiene que ver también con masificar la prevención en todos los espacios que sea necesario. Vamos a asumir sin excusa nuestro compromiso
en la seguridad ciudadana de todos los margariteños y todas las margariteñas. Nosotros, por allí ocurrió un hecho en una licorería lamentable, donde hubo un homicidio, la licorería estaba abierta. Bueno, la licorería queda clausurada, clausurada la licorería. Y estamos evaluando la corresponsabilidad que tenga el dueño de la licorería. Así que nosotros exhortamos a todos los licoreros del país cumplir estrictamente el horario. Está prohibido que en la licorería se tome licor, solamente la venta en envase cerrado. Así que estamos evaluando la responsabilidad que tenga ese homicidio, el dueño de la licorería, así como también queda clausurado para siempre esa instalación. Es por eso que vamos a ser severos en el cumplimiento de las leyes y los reglamentos. Es por eso pues que queremos nosotros ratificar nuestro compromiso. 2.500 hombres y mujeres se incorporan a partir del viernes en este dispositivo Carnavales Seguro 2013 acá en Nueva Esparta, con diferentes puntos de atención y control. Todos los cuerpos de policía están empeñados en aplicar pues todas las máximas prevención y vigilancia en estos días de asueto de carnaval, en donde exhortamos a la familia venezolana que tomen todas las medidas de prevención. Vamos.